Hola a todos, me llamo Fabio Kiyotakao y soy investigador de la historia del Jiu-Jitsu y MMA. Hoy hablaremos del sistema de enseñanza utilizado en los primordios de la Academia Gracie. El sistema era basado en un programa de 36 clases individuales de defensa personal que todos los alumnos tenían que concluir. El primer registro acerca de esa metodología es de noviembre de 1932. En la Academia Gracie, situada en la calle Márquez de Abrantes, en Río de Janeiro. Vamos a ver algunos documentos de esa época. En el periódico Anoite de 1932 es posible ver el anuncio Curso completo de Jiu-Jitsu con 36 clases. Esta es una de las pocas fotos del maestro Carlos Gracie y maestro Elio Gracie delante de la antigua Academia. Y vemos al maestro Carlos Gracie y Georges Mendy haciendo una demostración. 20 años después del primer anuncio, en 1952, la Academia está ahora situada en Avenida Rio Branco. Elio Gracie y João Alberto Barreto están enseñando más técnicas de ese mismo programa de 36 clases. En 1967 podemos ver el maestro Jason Gracie haciendo una demostración con una alumna en la Academia del maestro João Carlos Ataíde. En la secuencia, el maestro Carlson Gracie en su Casa del Campo en Teresópolis con un alumno. Y Carly Gracie, en 1975, ya en los Estados Unidos de América, demostrando el programa de 36 clases. Para terminar, ya en la década del 90, Royce y Rorion Grace con un programa más largo que el inicial, pero siendo fieles a la metodología original de defensa personal. Gracias por asistir al vídeo y pongan por favor en comentarios cualquier otro tema de la historia del Jiu-Jitsu y del MMA que os gustaría hablar en los próximos vídeos. Saludos a todos.